el audio. Ahí está. Bueno, son las 12 del mediodía. Vamos a comenzar con la última charla virtual del año del Centro Argentino de Ingenieros. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos por acompañarnos una vez más. Esta es la última charla, como les dije, en este año tan particular, tan excepcional, donde las actividades se vieron afectadas por la pandemia y por el aislamiento preventivo y obligatorio determinado por el gobierno. En marzo tuvimos que determinar cómo seguir con las actividades, cómo seguir a pesar de todo. Y decidimos seguir con las charlas virtuales sin saber si iban a funcionar bien, si iban a funcionar mal, si iban a funcionar. Y hoy felizmente le podemos decir que han pasado 45 actividades virtuales aproximadamente, entre charlas, conferencias, cursos, con transmisión en vivo por el canal de YouTube del CAI, y con más de 10.000 personas que pasaron por estas actividades. La verdad es un agradecimiento eterno para todos, es un montón de gente que pasó por estas actividades y esperamos seguir que nos sigan acompañando el año que viene. ¿Cómo vamos a seguir? La verdad no se sabe, la palabra incertidumbre estuvo en todos los proyectos de este año y siguen estando, no sabemos cuándo viene la presencialidad. Lo que sí sabemos es que vamos a seguir organizando las charlas virtuales porque nos entendimos que le da una posibilidad muy grande a muchas personas que no pueden llegarse al CAI para un evento. Así que vamos a seguir en la agenda del CAI con las actividades virtuales también. Habrá un mix en algún momento. Ahora sí, vamos a comenzar con la charla, no voy a sacar tiempo. La charla de hoy se llama Conversación sobre Ingenieros, Innovación y Desarrollo, la experiencia de la NASA. La charla será desarrollada por el ingeniero Pablo Vélez Artúa y el ingeniero Miguel San Martín, de quien estamos muy agradecidos por su predisposición y su tiempo. Esta charla, como todas las anteriores, la van a poder volver a encontrar en el archivo audiovisual del CAI, ingresando a cai.org.ar. La charla va a tener una duración de aproximadamente una hora y media, donde los ingenieros van a conversar una hora, y después se va a abrir un momento de preguntas. Los invitamos a ir dejando las preguntas en el chat por escrito y al final se van a compartir. Pueden ir dejándolas desde el principio. Me voy a tomar un minuto para leer la trayectoria de Miguel San Martín antes de darle la palabra al ingeniero Vélez Artúa. Miguel San Martín nació el 6 de enero de 1959 en la chacra de su familia en Villa Regina, Río Negro, y creció en Buenos Aires. Después de recibirse del Colegio Industrial Pío IX, fue a los Estados Unidos a cursar sus estudios universitarios y a realizar sus sueños de contribuir a la exploración espacial de la NASA. Se recibió con honores summa cum laude de la Universidad de Syracuse con el título de Ingeniero Electrónico y del Massachusetts Institute of Technology con un máster en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica. Luego de su graduación fue contratado por el Jet Propulsion Laboratory, el centro de la NASA, que se especializa en la exploración robótica planetaria, donde se desempeña desde hace 35 años. Su área de especialización es el guiado, navegación y control de naves espaciales interplanetarias. Tempranamente en su carrera participó en la misión Magallanes a Venus y Cassini a Saturno. A continuación fue nombrado jefe de ingeniería del sistema de guiado, navegación y control de la misión Pathfinder, que posó sobre la superficie de Marte a Sojourner, el primer vehículo robótico móvil en el planeta rojo. Luego asumió el mismo cargo en la misión a Marte, que resultó con el descenso y posterior desempeño científico de los vehículos robóticos Spirit y Opportunity. Miguel luego se desempeñó como jefe de ingeniería del sistema de guiado, navegación y control, que controló al vehículo robótico Curiosity durante su descenso exitoso en Marte el 5 de agosto de 1212. Actualmente Miguel es el jefe de ingeniería de la sección de guiado y control del JPL y contribuye en varias misiones del JPL y en el desarrollo de técnicas avanzadas de descenso en cuerpos planetarios. Por sus contribuciones en la exploración espacial, Miguel fue nombrado Fellow del Jet Propulsion Laboratory en el año 2013 y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos en el 2019. Miguel está casado con Susan desde hace 36 años y tiene dos hijas, Samantha de 33 y Madeleine de 27. Ahora le voy a dejar la palabra al ingeniero Pablo Vélez Artúa, presidente del Centro Argentino de Ingenieros. Buenos días a todos. Muchas gracias, Verónica, por la introducción, por la presentación. Para mí también es un gran gusto que nos podamos reunir a través de este sistema. Quiero empezar diciendo que
Le agradezco especialmente a Miguel esta oportunidad. Creo que es para todos nosotros un lujo poder tener esta posibilidad de llevar adelante esta charla. Y como dijo Verónica, lo que nos proponemos acá, creo yo, es algo que es muy relevante para el país, para la Argentina, que es uno de los objetivos que tiene el CAI, que es cómo podemos pensar y sobre todo cómo podemos aprender cómo se realizan grandes proyectos, cómo se crean objetivos a las sociedades, a los países, y se llevan adelante esos objetivos que al final del día generan riqueza, generan innovación, generan cambios, cambios positivos, cambios que permiten que mucha gente despliegue su creatividad y también cambios que permiten que esa creatividad, como dije antes, cree riqueza genuina. Y esa riqueza genuina es, en definitiva, posibilidades reales de desarrollo de las personas. Eso es lo que esconden muchas veces algunas de estas gestas. Y me parece que en la NASA, en este ejemplo, podemos seguramente encontrar partes de estas ideas, partes de estas experiencias y parte de estos aprendizajes para después pensar en lo que hacemos todos los días y para después pensar en lo que podemos hacer como país. Así que estoy muy contento de tener la oportunidad de llevar adelante esta charla y de que Miguel se haya entusiasmado con esta idea y la haya aceptado en un día de diciembre, en un año muy especial, y como un evento que nosotros lo ponemos como el cierre de los eventos de este año. Como dijo Verónica, este es un año que ha sido especial para todos nosotros, también lo fue para el CAI, pero que es un año en el cual aprendimos. El CAI también aprendió, una de las cosas que aprendió es que se pueden hacer y crear ámbitos como este que estamos haciendo, así que vayamos a eso. Yo, para empezar, quería arrancar compartiendo, antes de cederle la palabra a Miguel con algunas preguntas, compartiendo con todos nosotros, todos los que estamos aquí, un video que creo que es muy, muy interesante. Es muy breve, son un par de minutos, y lo vamos a ver al presidente Kennedy en el año 61 haciendo una presentación frente al Congreso de los Estados Unidos, donde propone esta gesta que luego se lleva a la práctica. Déjenme compartir la pantalla. The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all, as did the Sputnik in 1957, the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Since early in my term, our efforts in space have been under review. With the advice of the Vice President, who is chairman of the National Space Council, we have examined where we are strong and where we are not, where we may succeed and where we may not. Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe we possess all the resources and talents necessary, but the facts of the matter are that we have never made the national decisions or marshaled the national resources required for such leadership. We have never specified long-range goals on an urgent time schedule or managed our resources and our time so as to ensure their fulfillment. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Bueno, esa presentación creo que todos la seguimos. Déjenme parar un momento esto.
Todos seguimos, pero me parece interesante como apertura de esta conversación, como apertura de esta charla, y rescato de ella tres cuestiones que me parecen centrales, ¿no? La primera es que cuando el presidente Kennedy propone esto en el Congreso, lo propone y lo pone en el marco de cambiar las mentes, él dice, the minds of the people. Es decir, que es, por supuesto que es un objetivo de características tecnológicas, es un desafío de la ingeniería, pero desde un inicio lo propone como un desafío de la sociedad, una idea de que la sociedad puede lograr grandes cosas y que esas cosas que pueden ser hasta inimaginables o imposibles, que creo que es lo que todos hubiéramos pensado de un objetivo como ese, están dirigidas también a crear esas posibilidades en las cabezas de las personas, en las ideas de la sociedad. Y me va a interesar mucho después que Miguel nos cuente cómo es eso, si eso sucedió o no sucedió, y cuál es el rol, incluso al día de hoy, hacia el futuro, de este tipo de iniciativas, si cambian realmente las expectativas. Creo que ya vamos a ver que hay una enorme cantidad de innovaciones que se derivan de este mismo proyecto que vimos y seguramente una cantidad de ideas que surgen también de ahí. La segunda cuestión que me interesaba marcar de esto es la idea de poner un objetivo, de tener una meta, y que esa meta sea suficientemente lejos en el tiempo para ser posible de ser cumplida, no tan lejana para ser una idea remota, imposible, sino en el límite entre lo posible de pensar. ¿Y cómo un sistema político puede hacerlo? ¿Cómo se pueden alinear las decisiones para lograr eso? Por supuesto, tiene que funcionar el sistema político y tiene que entender que quiere eso, pero no es una utopía. A veces uno se pregunta si es una utopía pensar que el sistema político salga del presente, de la coyuntura, muchas veces de la mezquindad. Y no es una utopía, hay ejemplos de que eso es posible. Y la tercera cuestión que me interesa marcar es cómo él habla de recursos, cómo tiene que haber para que esto suceda no solo ese objetivo, no solo ese consenso, sino también la generación de recursos. Y ahí creo que es todo un debate en sí mismo, hoy y hacia el futuro, cómo pensar esos recursos. Desde ya en el caso de la Argentina, y especialmente cómo pensarlos en términos de la relación público-privada. Cómo hacer para que sea un ecosistema el que esté detrás de algunas de estas iniciativas y que esas iniciativas sean a su vez negocios. Es decir, que permitan que distintos actores de la economía, de una sociedad, de un país, participen de estas visiones de mediano plazo, creen esta riqueza y al mismo tiempo lo hagan de una manera rentable, generando trabajo genuino para las personas. Así que ahí hay tres ideas en unos pocos segundos y con una enorme fuerza porque, como todos sabemos, eso fue en 1961 y en 1969 se cumplió y se hizo realidad llegar a la Luna y volver de la Luna, lo cual al día de hoy sigue pareciendo una utopía. Así que, bueno, yo quería con esto, Miguel, cederte la palabra. Y antes de ir a esas cuestiones que son las centrales en nuestra charla, me interesaba pedirte bueno, que hagas tu presentación y que nos compartas, pero sobre todo si nos querés contar un poco cómo ha sido tu trayectoria para llegar al lugar en el cual estás. Nos falta liberar el micrófono, Miguel. Te tenés que... Eso. Un problema muy común en estos días, el unmute. Tiene que, al menos ocurre una vez en todas mis presentaciones. Muchas gracias por la presentación, Verónica y Pablo. Para mí, como saben ustedes, es un gran honor y un gran placer pertenecer a esta experiencia del Centro Argentino de Ingenieros, que mi padre era parte muy importante de la vida de mi padre, que era ingeniero Salvador San Martín, ingeniero civil, donde crecí con... ¿Dónde está papá? Está en el Centro Argentino de Ingenieros. Así que siempre tengo esa conexión sentimental con el centro. Un comentario te quería hacer. El otro... característica interesante de ese famoso discurso de Kennedy
es que cuando lo dijo en el Congreso, Estados Unidos, lo único que habían logrado hasta ahora era un vuelo suborbital con Alan Shepard, es que no habían hecho nada prácticamente. Los rusos ya estaban en órbita con Yuri Gagarin, venían de atrás, así que tuvo mucho coraje en proponerse esa meta, ¿no es cierto? Y también poder admitir de que estaban detrás, ¿no es cierto? Fue uno de las cosas más importantes, determinar dónde estamos y dónde queremos ir, ¿no es cierto? Y fue ese análisis, ¿no es cierto?, que resultó en lo que después fue el proyecto Apolo. En cuanto a mi trayectoria, yo un poco crecí con el proyecto Apolo. Es decir, yo tenía 10 años cuando vi a Neil Armstrong caminar sobre la Luna. Yo ya tenía alma de ingeniero de una temprana edad, así que seguía a este tipo de cosas lo más que se podía en aquella época, porque no había internet, no se podía googlear nada, pero tenía una fascinación con este tema. Y todos mis instintos de ingeniería obviamente estaban presentes, ¿no es cierto?, en las aventuras del Apolo. Después vino el proyecto Viking, que fue el primer descenso en Marte en el año 76, y era un proyecto que yo lo seguí muy de cerca. Antes del vuelo había leído una historia sobre Viking en Mecánica Popular, que era una de las pocas publicaciones donde uno podía leer sobre el futuro. Y ahí hablaron sobre el proyecto Viking y lo seguí muy de cerca. Incluso el aterrizaje lo escuchaba, me encontraba en un invierno en la chacra de Río Negro, pasando las vacaciones de invierno, lo seguía por radio de onda corta, las transmisiones de la BBC. Y bueno, cuando al otro día fui al pueblo, se iba a comprar el pan y el periódico, ahí estaba la foto de la patita del Viking sobre la superficie de Marte, y dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Así que me tuve que plantear un plan como a nivel personal, digamos, un poco lo que hizo Kennedy a nivel nacional, de decir qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que tengo, cuál es mi próximo paso, ¿no es cierto? Así que, y era claro, una charla que había tenido con mi padre, que hacer la universidad en Estados Unidos probablemente me iba a mejorar las probabilidades de que yo pueda trabajar en la NASA. Así que eso fue, ese fue el plan, digamos, pero siempre existió un plan anterior a ese, antes de que existiera el plan de la NASA, que era, me gustaba estudiar, es decir, me gustaba saber, tenía curiosidad en todo momento, ¿no es cierto? Así que eso me llevó al colegio industrial, como muchos de nosotros hicimos el industrial, porque no podíamos esperar a llegar a la universidad para aprender lo que queríamos aprender. Así que armábamos circuitos y radios y cosas a una temprana edad. Y eso también fue parte, digamos, de ese viaje, ¿no es cierto? Después me llevó a la NASA, primero en la escuela industrial, después hacer la universidad en Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos es muy común que las grandes empresas y la NASA, los laboratorios nacionales como la NASA, ¿no es cierto?, vayan a reclutar gente a la universidad. Y yo, con un título del MIT, que es una de las universidades más prestigiosas, un día me dice una de las personas que administran ahí el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica, que el JPL viene mañana a entrevistar ingenieros, así que me puse el traje, tenía traje en aquella época, ahora voy más, no tanto, y me presenté, y bueno, primero me llevaron allá para más entrevistas, y después hubo un par de ofertas también de la parte privada, pero yo me quedé con lo que yo había, digamos, era mi plan, que era trabajar en la NASA, así que, y yo conocí a la JPL por el proyecto Viking, que fue, digamos, dirigido desde el JPL. Sí, eso es un poco a largos rasgos, digamos,
mi trayectoria. Miguel, y si te pregunto un poco sobre la NASA, ¿cómo podés compartirnos, si yo te dijera, bueno, primero, ¿qué es la NASA realmente? Más allá de todos sabemos una oración sobre la NASA, pero ¿qué es la NASA? Y también, ¿qué tiene de particular trabajar en la NASA? ¿Qué hace bien la NASA o qué hace distinto la NASA? Bueno, la NASA es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, depende del poder ejecutivo, que es el que, digamos, dicta los planes, pero obviamente el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Incluso nuestros planes tienen, digamos, la NASA no tiene un presupuesto anual y después lo puede utilizar como la NASA quiera, digamos, sino que nuestros proyectos son aprobados uno por uno por el Congreso. Así que, por ejemplo, cuando fue el proyecto Curiosity o ahora Perseverancia, ¿no es cierto?, la NASA propone ese proyecto y el Congreso tiene el poder de aceptarlo o de rechazarlo, digamos, ¿no es cierto? Así que la parte política es complicada en ese sentido, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, porque, digamos, nuevamente, digamos, hay mucha política, como en todo, ¿no es cierto? Pero las reglas del juego son bastante estables, ¿no es cierto? Así que sabemos cómo se hace ese juego y hay una cierta, lo cual impone una cierta disciplina, ¿no es cierto? Donde cada proyecto tiene que cumplir con los objetivos fundamentales de la NASA, que son varios, ¿no es cierto? Algunos son, digamos, la exploración humana del espacio, es decir, que el ser humano se aventure, digamos, a la frontera espacial, un poco como este es un país, digamos, de querer expandir fronteras, como fue el caso ¿no es cierto?, el oeste de los Estados Unidos, como todas las películas que hemos visto, ¿no es cierto? Ahora ellos se proyectan ahora al espacio, digamos, ¿no es cierto? Es controversial porque muchos piensan de que todo lo que puede hacer un ser humano lo puede hacer un robot mejor, una nave automática. Así que hay una tensión creativa, me parece, entre esos dos mundos, entre la parte tripulada y la parte robótica, que se expresan en diferentes directorios de la NASA. Tenemos un directorio dedicado a la parte de exploración humana y otra que es puramente científico, ¿no es cierto?, que es donde nosotros pertenecemos. Y después hay otro que es una rama aeronáutica y otra de investigaciones, de desarrollo tecnológico, para alimentar todos los otros directorios. Estos proyectos, la NASA, por ejemplo, la parte científica, cada 10 años la NASA le pide a la Academia de Ciencia y de Ingeniería de los Estados Unidos hacer un plan a 10 años de cuáles son las grandes respuestas, las grandes preguntas científicas que se van a hacer y cuáles serían las misiones que ellos recomiendan que la NASA siga para los próximos 10 años. Se llama The Decadal Survey. Es una investigación de 10 años, un horizonte de 10 años, el cual estamos trabajando en este momento en eso. Y después la NASA de ahí, digamos, y con la participación de científicos de todo el mundo, digamos, pero primariamente de Estados Unidos, se fija en esa lista de prioridades para proponer misiones, ¿no es cierto? Y bueno, tiene que cumplir con los objetivos de dar esas respuestas fundamentales de por ejemplo, cómo se formó el sistema solar, estamos solos en el universo, cómo fue que hay vida en Marte, digamos, son bien concretas esas preguntas y después se proponen misiones bien concretas para esos para responder esas respuestas y bueno, y se hace un presupuesto y tiene que haber un presupuesto que, digamos, que sea razonable, ¿no es cierto?, para poder así aprobar una misión que tenga objetivos y recursos que sean consistentes. Así que, Miguel, aprovecha. Ese es un poco... Sí. No, termina. No, ese es un poco el proceso, como te puedo decir, no es perfecto,
pero digamos, se hacen las preguntas que se necesitan hacer para todo este tipo de cosas, siempre con objetivos claros. Y bueno, cuando se decide después, vamos a hacer esta misión, se aprueba el proyecto y se tienen, digamos, objetivos muy claros. Incluso lo primero que se hace como parte de la formulación del proyecto es determinar cuáles son lo que llamamos level one requirements, es decir, qué es lo que tiene que hacer esta misión para que sea exitosa, ¿no es cierto? Y eso es como para nosotros la Biblia, porque si nos apartamos de esos, no podemos gastar recursos en cosas que no cumplan con esos objetivos que se sentó en la fundación del proyecto. Miguel, aprovecho porque lo dijiste, pero también creo que no estuvo en tu presentación, pero sos miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, uh-huh. El cual me parece que es todo un ámbito para preguntarte cómo funciona. Pero te pregunto un poco, y la Academia está ahí adentro, ¿cómo es el vínculo entre la NASA y la Academia, no solo la Academia de Ingeniería, sino las universidades, el sistema de conocimiento? Bueno, la NASA, como te decía, contrata mucho, contrata a su personal, digamos, de las universidades. Tenemos muchas colaboraciones con profesores y alumnos que están trabajando, ¿no es cierto?, en ambiente universitario. Y después también otra cosa que nos gusta mucho porque nos ayuda muchísimo a todos, es tener las pasantías del verano, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchos estudiantes, pero se llena de gente joven de todas las universidades. Entonces nosotros nos da una oportunidad para poder ver a los estudiantes en un puesto de trabajo, ¿no es cierto? Nos permite determinar la calidad y la capacidad de ese ingeniero o ingeniera para después contratarlos cuando terminan su educación. Incluso le damos ciertas ideas que, mira, si querés volver acá, te recomiendo que tomes estas materias, porque entonces nos serías aún más útil todavía, ¿no es cierto? Así que tenemos ese vínculo, digamos, de formación, digamos, de profesionales, científicos y de ingeniería. Y bueno, y después tenemos muchos planes a nivel de ingeniería y a nivel científico. A nivel científico, mucho más todavía, porque los investigadores vienen de las universidades. Incluso ahora estoy trabajando en el Decadal Survey, soy miembro de eso como ingeniero, estoy apoyando, son todos científicos, son todos profesores de universidades, porque ahí es donde se hace la ciencia básica, digamos, ¿no es cierto? Obviamente se hace ciencia básica en la NASA también, pero la ciencia básica dura se hace por todos los Estados Unidos y en todos los, digamos, y también en el mundo. También la NASA colabora muchísimo con científicos extranjeros también, son parte de nuestras misiones. Previo a nuestra charla, hace unos días atrás, escuché un podcast, que es un podcast que hace la NASA, que es muy bueno y también muy interesante, y en el capítulo que escuché hablaban de un programa que se llama SUTS, en el cual hacen una competencia con alumnos, es decir, las universidades presentan equipos de alumnos, y una de las cosas que me sorprendió de la persona que lo dirigía, una mujer de la NASA, es que ella mencionó varios ejemplos de resultados de ese concurso y del trabajo de esos equipos donde hay estudiantes, que después fueron utilizados en los proyectos reales de la NASA. Es decir que parte de lo que les hacen hacer es realmente relevante. En particular, los últimos concursos tenían mucho que ver con el guiado automático y con el uso de algoritmos, digamos, de inteligencia artificial en general y de aprendizaje para guiar. Y bueno, que era un concurso, pero no solo para beneficio de los alumnos, sino también de la NASA. Oh, absolutamente, sí, sí. Y bueno, y también, a propósito de la NASA, la educación está ahí arriba, ¿no es cierto? Y alentar a la juventud a seguir carreras en las ciencias y la tecnología, en las matemáticas, es uno de los objetivos más importantes nuestros, por eso que tenemos una oficina especial para ese tipo de cosas, digamos, para difundir el trabajo que nosotros hacemos. Es fundamental, no es simplemente propaganda, pero es uno de los objetivos de la NASA, es
digamos, es educar, ¿no es cierto? Y hacer que la juventud se incline a carreras técnicas y científicas. Desde la NASA, comparando un poco con la Argentina, que lo haremos en unos minutos, pero bueno, es un gran desafío educar y educar en matemática y en las ciencias duras, ni hablar que lo es en la Argentina, donde tenemos algunos indicadores que son realmente muy preocupantes y que nos alejan, creo yo, de muchas de estas posibilidades si no son corregidos en los próximos años. Pero te pregunto cómo ve la NASA el mismo sistema, si este tema también es un tema vigente en los Estados Unidos, cómo generar vocaciones en lo que normalmente se llama STEM, ¿no? Science, Engineering, Technology and Mathematics, cómo generar vocaciones. ¿Ese es un tema o ustedes ven que eso crece, el interés y la capacidad de los alumnos? No, es un tema importantísimo. Se habla muchísimo de todo lo que sea STEM, ¿no es cierto? Incluso se habla mucho de eso para digamos, partes de la población tal vez que vienen niveles económicos más bajos, ¿no es cierto? Porque una carrera en STEM es un pasaporte a la clase media, ¿no es cierto? Es algo que se sabe muy bien en Estados Unidos. Por eso que tratamos, ¿no es cierto? Yo como latino trato de inculcar eso también a la comunidad latina en Estados Unidos, como puedo, desde mi pequeño mundo, digamos. Pero se sabe muy bien. Se habla muchísimo. Yo creo que Estados Unidos, ellos, digamos, cuando analizan cómo le está yendo a Estados Unidos en STEM, digamos, comparado con el resto del mundo, no sale bien Estados Unidos en temas de concursos de matemática, el número de porcentajes, digamos, un montón de metrics, ¿no es cierto? Comparado con países asiáticos, con Corea del Sur, con China, Japón, no sale bien en los rankings. Por lo tanto, siempre se habla muchísimo de eso. Se hace mucho. A veces no parece redituar, digamos. No soy experto en el tema. Yo creo que también muchos de esos metrics están exagerados o no miran toda la complejidad, digamos, del tema, digamos, ¿no es cierto? Está toda la parte de creatividad e inspiración. Yo creo que el sistema educativo de Estados Unidos es bueno para eso, y que no es fácil de ponerle un número, ¿no es cierto? De poner un metric, ¿no? Pero de hecho es que sigue siendo un país muy innovador, y que a pesar de que no les va tan bien en STEM, en todos estos concursos internacionales, igual la nación parecería seguir estar en la frontera de la ciencia y la tecnología. Así que es un tema que se habla muchísimo. No sé, es difícil también hacer progreso a veces en ese tema, pero digamos, se hace mucho, yo creo que se hace mucho, y que dentro de todo no está tan mal la situación como algunos políticos piensan, pero está bien que, digamos, prefiero que erren para ese lado, de pensar de que, como el discurso nuevamente de Kennedy, ¿no es cierto? Estamos acá y tenemos que estar allá, ¿no es cierto? Y ponerse una meta a superarse, ¿no? Eso me parece más sano que sentirse, digamos, que ya son superiores y que ya han logrado todo, digamos. En línea con esto, Miguel, el otro tema también central, siempre comparando con la Argentina, es el rol de la ingeniería o del STEM en general respecto de la ciencia, y después ya vamos a hablar respecto del mercado, pero ¿cómo funciona eso en la NASA? Es decir, vos sos ingeniero y convivís, dijiste recién, con otras disciplinas, y te aprovecho a preguntarte cuán multidisciplinario es el equipo en la NASA, y en particular, ¿cuál es el lugar de los ingenieros, de la tecnología aplicada? Nosotros en la Argentina, vos conocés muy bien la Argentina, tenemos una larga trayectoria, tenemos un sistema científico con logros muy significativos y grandes capacidades. También lo hemos tenido en la infraestructura, en la ingeniería, pero creo que tenemos un desafío de mezclarlos, de generar la capacidad de que haya trabajos en conjunto y sobre todo de que se generen, que se genere el uso de la ciencia y el uso de la tecnología en general. Y ahí mi pregunta es ¿cuán multidisciplinario es el equipo de la NASA? ¿Y cómo es el rol de los que hacen tecnología aplicada, de los que hacen ingeniería en la relación con la ciencia?
perdón, decime nuevamente la primera pregunta, el rol. ¿Cuán multidisciplinario es? Y la segunda es la de los ingenieros. Es extremadamente multidisciplinario. Una nave espacial necesitas prácticamente todas las ingenierías, ¿no es cierto? Ingeniería electrónica, de computación, mecánica, obviamente, química, expertos en matemáticas, físicos. Y bueno, y siempre, digamos, la disciplina, digamos, de la ingeniería en sí mismo, ¿no es cierto? Resolver problemas. A veces te encontrás, por ejemplo, uno de los ingenieros más exitosos que tuvimos en el laboratorio, ya se retiró, amigo mío, era ingeniero civil. Y bueno, tal vez la ingeniería civil es la que menos pensás que se aplica en nuestro proyecto, pero por otro lado, la disciplina, digamos, de resolver problemas, ¿no es cierto? Analizar problemas y resolver problemas, que es un poco el alma de un ingeniero, eso es universal a todas, ¿no es cierto? Así que es extremadamente multidisciplinario. No tenés que haber estudiado ingeniería aeroespacial o ingeniería aeronáutica astronauta, como yo hice, puede ser pertenecer a estas misiones como ingeniero mecánico, por ejemplo, ¿no es cierto? Punto. Así que eso lo hace muy interesante. ¿La relación entre los ingenieros y la ciencia, los científicos? Bueno, en el laboratorio ellos son nuestros customers, ¿no es cierto? Son nuestros clientes, estamos a función de ellos, ¿ok? En el área mía, ¿no es cierto? Que es la exploración científica del espacio. Entonces, son ellos los que dicen, queremos ir a Marte y queremos hacer estas mediciones, ¿no es cierto? Y lo queremos hacer en la forma más barata posible y más segura posible que funcione. Así que nosotros estamos en función de ellos. Y tienen mucho poder, te diría, pues si no están contentos, eso se refleja, todo derecho a Washington, digamos, si ellos sienten que, digamos, que la ingeniería del proyecto no está respondiendo a las necesidades científicas que fueron pautadas al principio, digamos, ¿no es cierto? Pero tenemos, obviamente, una buena relación, pero es interesante, porque es otra forma de pensar. Ellos quieren hacer una medición y quieren responder una cierta pregunta en Marte, y nosotros como ingenieros a veces nos gusta hacer ingeniería por hacer ingeniería, digamos, pero si nuestras ideas no cumplen con esos objetivos, no mejoran o bajan los riesgos o los costos, a pesar de que tal vez sería una idea de ingeniería fantástica de hacer, es muy difícil de venderla al proyecto. Así que hay una tensión, ¿no es cierto?, que es constructiva nuevamente, ¿no es cierto? Porque a veces también tenemos que demostrarle, mira, si implementamos esta nueva tecnología, va a mejorar el rendimiento científico de esta misión. El metric, digamos, es bien claro, ¿no es cierto? Y a veces hay un cierto resentimiento, ¿no es cierto?, en los grupos de investigación, de que ellos piensan de que muchas de las innovaciones de ellos no son adoptadas por las misiones nuestras, ¿no es cierto? Es decir, que no es todo una familia perfecta, digamos, que tenemos en la NASA, y muchas veces es porque las personas que están haciendo research and development no están resolviendo los problemas correctos. Hay mucho, le llamo yo, soluciones en busca de problemas. Y eso está bien, también, ¿no es cierto? El que inventó, no me acuerdo el nombre del científico que inventó láser, dijo, acá hay una perfecta solución, ahora hay que buscar los problemas. Y encontramos un millón, ¿no es cierto? Así que eso también viene bien también, buscar de abajo hacia arriba, hacer un desarrollo tecnológico, pero de vez en cuando también lo tenés que conectar, ¿no es cierto?, con las necesidades científicas. Y mi experiencia es cuando se quejan este grupo, ¿no es cierto?, muchas veces les cuento, mirá, hemos hecho avances tecnológicos en las misiones nuestras a Marte porque hemos podido demostrar a los científicos, ¿no es cierto?, de que mejoraría el rendimiento científico. Por ejemplo, Curiosity fue la primera misión que hicimos guiado atmosférico para reducir el área de aterrizaje
¿no es cierto? Eso es una cosa importante, porque cuanto mejor, cuanto más reducís el área de aterrizaje de la misión, más podés ir a lugares, ¿no es cierto?, que son científicamente interesantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo Curiosity, que fuimos a un cráter, ¿no es cierto? Para poder aterrizar dentro del cráter tenés que poder navegar, ¿no es cierto?, en forma más precisa. Así que esa fue una tecnología de más riesgo, más costo, pero con un beneficio que los científicos dijeron, ah, sí, esto lo pagamos, ¿no es cierto? Y así que hay una tensión, digamos, que se resuelve, digamos, con un montón de interacción entre seres humanos y comunicación, digamos, ¿no es cierto? De poder demostrar el costo, el beneficio de una nueva tecnología. Y bueno, y si cumple con esos requerimientos, por lo general se hace, ¿no es cierto? Ahora, Miguel, hemos hablado y nos has contado un poco la relación de la NASA con el sistema político y con el acceso a recursos. Después, la relación con el sistema de conocimiento, con la academia y también con las universidades. Después, un poco sobre los recursos humanos, el vínculo con los recursos humanos y el rol de los ingenieros dentro de la NASA. Y me gustaría ahora preguntarte cómo es el vínculo entre la NASA y el sector privado. ¿Cómo la NASA interactúa mucho, genera mucho trabajo para el sector privado? ¿El sector privado utiliza mucho cosas que hace la NASA? ¿Cómo describirías esta relación? Mira, sí, buena pregunta. Es un tema también largo. Por un lado, la NASA siempre ha trabajado con la industria privada, ¿no es cierto? Por ejemplo, el proyecto Apolo, cada uno de los módulos que uno ve, ¿no es cierto? El módulo lunar, el command module, el cohete, eso fue todo construido por compañías privadas, ¿no es cierto? Famosas, la Boeing, algunas ya no tienen el mismo nombre, como North American, McDonald's, bueno, Grumman, que todavía existe. Así que serán compañías privadas donde se hace una licitación y se compite el proyecto y gana la compañía que tenga mejor balance entre el diseño que proponen y el costo, digamos, ¿no es cierto? Y así que siempre existió esa modalidad. Los centros como el donde yo trabajo también hacemos lo mismo, pero hemos intentado mantener también nuestra capacidad técnica para poder hacer proyectos in-house, le decimos nosotros. En el JPL tenemos la capacidad, y otros centros, la NASA también, de poder hacer una misión, donde no se hace una licitación, se hace in-house, digamos, se hace toda la ingeniería. Obviamente los componentes siempre vienen por todos lados. Hay muchos de los componentes, la mayoría, te diría, son de la industria privada y tiene que ser todo competido. Todo lo que hacemos nosotros tiene que haber, tenemos reglas muy, pero muy severas, digamos, de cuando compramos un instrumento, por ejemplo, un sensor de estrellas, que es un instrumento que utilizamos muy común para orientar la nave espacial. Se pone una licitación con los requerimientos y la compañía que nuevamente produzca y puede ser también internacional, puede ser una compañía europea. Por lo general, ellos tienen mejores instrumentos para sensar estrellas y lo compramos al que nos dé la mejor calidad por menor precio. Digamos, es un proceso muy, pero muy serio, porque es el dinero de los taxpayers. Así que hay miedo, digamos, de que, digamos, que vos se lo des a una compañía donde vos tenés acciones, por ejemplo. Eso tenés que firmar un montón de papeles, ¿no es cierto?, de conflicto de intereses. Digamos, en el laboratorio, una de cada tantas misiones la queremos hacer in-house para mantener nuestra capacidad técnica. Pero hay una tensión, siendo un país capitalista que quieren que todo se haga con la industria privada, nos cuesta a veces hacerlo nosotros que somos gobierno, en cierto modo, ¿no es cierto? Pero las misiones grandes como Curiosity, Mars, digamos, Perseverance, esas son las que nos tratamos de mantenerlas in-house para poder mantener también la capacidad técnica para después, cuando ponemos una licitación, poder evaluar
los que nos venden, digamos, ¿no es cierto? Así que tenemos una, nuevamente una tensión en ese tema de dar algunas cosas a la industria privada, otras cosas las hacemos nosotros. Ahora, hay un nuevo tema que es que surgió ahora en los últimos 10, 15 años con estas compañías como SpaceX, ¿no es cierto? Que también son industrias, compañías privadas, pero trabajamos, la NASA trabaja con ellos con otra modalidad nueva, ¿no es cierto? Es un private public partnership, ¿no es cierto? Donde la compañía le compra el servicio, la NASA le compra el servicio a estas compañías, por ejemplo, el servicio de lanzamiento o de llevar carga a la estación espacial. Y la NASA no impone un diseño y tampoco es dueña del vehículo. La compañía, digamos, diseña el vehículo, incluso en algunos casos el cohete que lo lanza, y después le vende el servicio a la NASA y la compañía tiene que hacer su propia inversión, ¿okay? En el proyecto, y tiene libertad para venderle el servicio a otros terceros que no son la NASA. Así que eso es un experimento nuevo que fue muy exitoso, primero llevando carga a la estación espacial y ahora seres humanos. Y se está planteando el mismo sistema para llevar astronautas a la Luna. Y ves que ese sistema, bueno, lo estás diciendo, es un sistema que va a crecer, es decir, ves a la NASA, por ejemplo, interactuando cada vez más de esa manera, es decir, en alianzas público-privadas con empresas, algunas de ellas muy rentables. SpaceX es una empresa que tiene, es for profit, obviamente, es una empresa privada que genera renta. Y ahí te pregunto, primero, vos eso lo ves bien, la NASA lo ve bien, lo va a alentar, es parte del modelo que viene, que vamos a ver cada vez más proyectos de esas características. Y la otra pregunta que te hago es, ¿la NASA participa de las acciones de esas empresas? ¿Hay ejemplos en los cuales la NASA es socia comercial y también recibe ganancias? No tenemos un mecanismo para eso. No, la NASA no, digamos, no invierte, digamos, todo el dinero viene de los taxpayers, punto, digamos. Así que ese mecanismo no existe. La NASA, sí, totalmente, es decir, obviamente la NASA está hecha de ciertas personas y hay muchos intereses dentro de la NASA, ¿no es cierto? A nosotros, por un lado, no nos hace mucha gracia que le demos el trabajo que nos gustaría hacer a nosotros a una compañía privada, ¿no es cierto? Porque es más divertido hacerlo uno que monitorear un contrato, no es tan divertido, digamos, que ser parte del diseñador de la misión. Pero, digamos, los beneficios hasta ahora, ¿no es cierto? Puede ser que las cosas cambien, porque si hay un gran accidente y mueran personas, me imagino que eso puede tener un impacto muy grande en este modelo. Porque se han logrado, digamos, con estos contratos, reducciones de los presupuestos que son increíbles, digamos. No estamos hablando un 20 o 30%, estamos hablando factor de 2 o 3, ¿no es cierto? Más barato que el sistema común que tiene la NASA. Así que eso nos abre las puertas, porque con el mismo dinero podemos hacer mucho más cosas, ¿no es cierto? Y así que hay una tendencia para ir por ese lado. Por otro lado, también tenemos miedo nosotros perder la capacidad técnica de si todo se lo damos a la industria privada y no hacemos nosotros la ingeniería, a la larga nos vamos a atrofiar como agencia, digamos. Lo interesante es, por ejemplo, que ahora que se plantea y es mi primera experiencia en este tema, se plantea esto para poner astronautas en la Luna, se hizo una licitación, la ganó SpaceX, Blue Origin, que es la de Bezos, y una tercera compañía, nunca me acuerdo el nombre. Y bueno, estamos trabajando con ellos, hay dos modalidades de trabajo con estas compañías privadas. Una le llamamos InSight, ¿no es cierto?, donde la NASA, digamos, monitorea el progreso de las compañías. Tenemos un soft touch, le dicen, podemos asesorarlos, pero no le podemos decir exactamente cómo resolver un problema. Obviamente, si podemos probar de que lo que están haciendo no va a funcionar o va a ser peligroso para un astronauta, le tenemos que decir, o no cumple con las normas, digamos, de seguridad de la ingeniería, como monitor del contrato, le podemos decir de que,
que lo cambie, digamos, que busque otra forma. Y después la otra modalidad, es, que para mí es más interesante, que es la industria privada puede venir a la NASA y decir, nosotros para hacer esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, para aterrizar en la Luna, sabemos que la NASA tiene mucha experiencia en aterrizar en cuerpos, así que ellos vienen y nos contratan a nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que darle nuestra tecnología, porque la tecnología nuestra fue hecha, o nuestros conocimientos, con el dinero del taxpayers, ¿no es cierto? Así que, en cierto modo, es del pueblo americano todo lo que nosotros hacemos, ¿no? No tenemos, digamos, no podemos decir, no nos podemos quedar con los secretos. Así que nosotros estamos trabajando las compañías privadas, por un lado, como ellos, digamos, trabajamos para ellos, y por otro lado somos los que monitoreamos los contratos, lo cual plantea situaciones de conflicto de intereses muy complejas, y estamos permanentemente firmando papeles y digamos, tomando clases de conflictos de intereses para mantener estos dos mundos, digamos, que son ambos necesarios, ¿no es cierto? Así que es una cooperación muy simbiótica, ¿no es cierto? Que me parece que le hace muy bien al país. La verdad que es fascinante lo que contás, y me parece muy, muy interesante también cómo evoluciona el modelo y cómo son capaces de probar esas fórmulas entre lo público y lo privado y de hacer la experimentación y de aprender de eso. Lo estás contando como un experimento que se está dando, vimos resultados de eso muy positivos, habrá otros problemas, como vos dijiste, y otros desafíos, pero es muy interesante ver cómo ese músculo existe, cómo genera un aprendizaje, y ese aprendizaje genera resultados, y en esos resultados también va la economía del conocimiento, de las innovaciones, que hoy es el corazón de cualquier argumento de prosperidad de un país, ¿no? O sea, y para la Argentina eso es central, entender, es una larga discusión, pero que claramente la riqueza siempre lo ha estado, pero ahora de manera determinante está asociada a que la sociedad sea capaz de innovar sobre recursos naturales o no, pero de innovar, de crear valor. Y me parece que es fascinante lo que vos contás en la escala en la cual lo están experimentando con grandes empresas privadas y también la posibilidad de manejar esos conflictos de interés con un nivel de transparencia y de credibilidad de todos los actores. Yo quería decirles primero a los que están escuchando que ya hay varias preguntas, pero que si quieren sumen las preguntas o comentarios, que ahora en breve pasamos a eso. Y me interesaba, Miguel, preguntarte a vos el impacto de la NASA, y después vamos a los proyectos como el que vimos, el Apolo y los demás, pero en particular el impacto de la NASA en la economía americana, digamos. Yo no sé si esos multiplicadores existen, pero por ejemplo, cómo la NASA, si uno puede medir la NASA como una palanca para crear empleo y cuánto empleo crea, o cómo se multiplican los recursos que se asignan de los taxpayers, como vos decías, de los ciudadanos, de los impuestos, cómo esos recursos se multiplican por algún factor en términos de inversión privada o en términos de empleo o incluso en términos de PBI, de crecimiento de la economía, o incluso en términos de innovaciones, de patentes, de innovaciones. En definitiva, la pregunta que te hago, estén o no esos multiplicadores, es ¿cuál vos pensás que es el impacto en la economía que tiene una organización como la NASA? Mirá, también es un tema muy controvertido. Obviamente la NASA permanentemente está tratando de justificarse, porque somos muy conscientes de que, digamos, le estamos pidiendo al pagador de impuestos, ¿no es cierto?, un dinero, digamos, que se podría utilizar en otras actividades del gobierno, ¿no es cierto? Así que sabemos muy bien de que es un dinero que el pueblo nos da, digamos, y estamos muy agradecidos y tenemos que demostrar que lo estamos gastando bien, ¿no es cierto?, para el pueblo, que es el programa espacial del pueblo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Así que permanentemente estamos defendiendo un poco o tratando de explicar las cosas que hacemos y tratando de demostrar de que es bueno para la sociedad. Que yo sepa, no hay, es muy difícil tener metrics, digamos, para poder medir el impacto que la NASA tiene en el país. Obviamente le da mucho prestigio también a nivel internacional, ¿no es cierto? Yo creo que Estados Unidos, cuando puso
un hombre en la Luna, exactamente como lo habían dicho, le dio un cierto prestigio que cómo lo medís, que, ¿no es cierto? Pero obviamente los debe haber ayudado en el campo, digamos, internacional. Después está el tema de la inspiración para la juventud, para que se dediquen a temas científicos y ingeniería, el STEM, que también, yo eso lo veo permanentemente, ¿no es cierto? Cuando veo chicos y chicas entusiasmados por la ciencia gracias a los proyectos de la NASA. Eso tiene un valor enorme, pero muy difícil de medir. La NASA tiene un webpage, entre paréntesis, que uno se puede meter y buscar ahí cómo todos los desarrollos de la NASA, ¿no es cierto?, se van a, digamos, son utilizados luego para mejorar la vida del día a día, digamos, ¿no es cierto?, de un ciudadano. Hay un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Nuevamente, no soy de estudiar mucho ese tema, porque para mí me parece que la parte más inspiracional, digamos, es todo lo que necesitas, ¿no es cierto?, para justificar este tipo de actividades. Hay otro discurso de Kennedy que él da más tarde, digamos, cuando todavía estaba tratando de vendérselo a los Estados Unidos, al proyecto Apolo, donde dice, ¿por qué lo hacemos? ¿No es cierto? ¿Por qué subimos a las montañas, tratamos de escalar montañas? Es porque las montañas están ahí, because they are there, porque están ahí, ¿no es cierto? Es decir, que a veces tenés que ir con los instintos, ¿no es cierto? De decir, esto nos va a redituar a largo plazo, ¿no es cierto? Es una actividad que nutre, digamos, el espíritu, y nos ayuda a ser mejores, a proponernos metas como sociedad, ¿no es cierto? Y exactamente cómo nos va a redituar, no sabemos. Pero lo que sabemos es que si el buque se queda en puerto, no vas a hacer nada, no vas a aprender nada. Eso lo sabemos claramente. Es decir, que tenés que hacer algo. Y bueno, busca algo que digamos que tenga valor también espiritual. A mí me parece que el conocimiento tiene un valor espiritual que es importantísimo. Así que no, pero no te podría dar metrics que son bien claros. Ahora, me queda claro, Miguel, pero te pregunto, cuando Kennedy hace aquel discurso que escuchamos hace unos minutos, el primer objetivo que pone es change the minds of the people, es decir, cambiar la forma en la cual la gente piensa y seguramente en la cual la gente se ve a sí misma, a la sociedad americana, hacia una sociedad que puede lograr cosas que parecen increíbles. ¿A vos te parece que eso lo logró? Sí, totalmente. Yo creo que fue bien, bien claro, digamos, cómo se puso ese objetivo, ¿no es cierto? Se invirtió lo que se tenía que invertir, se hizo lo que tuvo que hacer. Las grandes decisiones se tuvieron que hacer. Así que para mí fue un ejercicio para toda la sociedad, muy importante, también para demostrar lo que ellos podían hacer, ¿no es cierto? Eso les dio también, valor, ¿no es cierto? Coraje para poder enfrentar otros problemas de la sociedad. Yo creo que digamos, y bueno, y en esa época tal vez era más fácil hacer, poder demostrar qué tecnologías salían de la NASA para ir al sector público, digamos, al sector comercial, porque en aquella época sí, por ejemplo, los semiconductores en aquella época no existían tanto para los, no habían llegado al consumidor, ¿no es cierto? Era todavía una tecnología muy esotérica, digamos, y la NASA ayudó, la computación también, ¿no es cierto? Las computadoras eran del tamaño de un edificio, digamos, y para el proyecto Apolo tuvieron que reducir, ¿no es cierto?, para que entrara dentro de la cápsula, y eso obviamente hizo progresar muchísimo la tecnología, y eso fue, ¿no es cierto?, a parar en manos de las personas del día a día. Hoy en día es más difícil porque hacer ese tipo de asociaciones, porque el sector comercial es tan grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos de las te doy un ejemplo, ¿no es cierto? Los videojuegos, ¿no es cierto? Que
que nuestros hijos e hijas estaban fascinados y decían que perdían tanto tiempo. Y bueno, decía, ¿qué pérdida de plata hacer toda esta tecnología increíble, ¿no es cierto?, para que los chicos jueguen con esto permanentemente. Bueno, resultó ser de que mucha de esa tecnología, los graphic cards, que era, digamos, computer engines, no sé cómo se dice, para hacer poder procesar las imágenes en tiempo real, resultó ser ahora que está en el medio de la inteligencia artificial, se utiliza la misma tecnología. Es decir, que estos videojuegos que uno pensaba que era un lujo sin ningún fin, resultó ser de que desarrolló una tecnología que ahora se está utilizando en la inteligencia artificial, que puede resolver problemas de medicina, de ciencia, de todo tipo, digamos. Así que, nuevamente, es difícil saber exactamente cómo te reditúan estas cosas, pero si son cosas sanas para la sociedad y son inspiradoras, tenés que invertir un cierto parte, digamos, de un presupuesto nacional, no podés invertir todo, pero algo que se resuelva en forma política, cuál es la cantidad necesaria, ni mucho ni poco, para invertir en este tipo de cosas. Yo creo que es un buen ejercicio para toda sociedad, y la Argentina lo estará haciendo con su programa espacial también. Ahora vamos a ir a algunas de las preguntas, pero antes y también luego las preguntas, algunas reflexiones que te quisiera pedir justamente sobre la Argentina. Pero antes que eso, me gustaba preguntarte, bueno, hay un debate en el mundo respecto de las tecnologías exponenciales y la enorme tasa de innovaciones que vemos, y en ese debate hay como dos posturas, ¿no? Una es que esto es más de lo mismo, y que en realidad vamos a enfrentar problemas cada vez más grandes, y la otra es que vamos a pasar a tener un nuevo problema, que no hemos tenido nunca en la historia, que es el problema de la abundancia. Es decir, que vamos a salir del paradigma de la escasez y pasar al paradigma de la abundancia en base al enorme dinamismo que tiene la generación de conocimiento y la aplicación de conocimiento en innovaciones. Y quería tener tu opinión sobre eso. Es una opinión que yo creo que este debate es central, porque entre otras cosas pone de manifiesto que la economía, lo que sabemos de economía que estamos usando, es erróneo. Y que, por lo tanto, también muchas de las instituciones que manejan ese conocimiento, ese entendimiento de la economía, también deberán cambiar, porque son instituciones que están basadas en administrar una supuesta escasez. Y hoy, digamos, estamos, como dijimos, transitando tal vez hacia un nuevo paradigma, que es el paradigma de crear y de en base a crear generar abundancia. ¿Cuál es tu visión de este debate? Bueno, fuera de mi tema de especialización, pero tengo mis opiniones personales sobre el tema, digamos, para mí, en primer lugar, el conocimiento no lo podés parar nunca. Es como que... porque ponete a pensar en el pasado. Si lo hubiéramos parado antes, ¿dónde lo hubieras parado? Y dices, bueno, basta, no hagamos más invenciones, no tengas más curiosidad, apagá tu curiosidad, no hagas más experimentos. ¿Cuándo lo hubieras hecho? Hubiéramos perdido un montón de oportunidades para mejorar nuestras vidas. Fíjate lo que está pasando ahora con las vacunas para el COVID, ¿no es cierto? Son maravillas de la ciencia, ¿no es cierto? Que partieron simplemente la curiosidad de cómo es la genética, por ejemplo, y ahora se está utilizando estas nuevas técnicas, ¿no es cierto? Para hacer vacunas en tiempo récord, ¿no es cierto? Así que obviamente, menos mal que no paramos el proceso de conocimiento antes de eso, porque estaríamos en problemas enormes, ¿no es cierto? Así que el conocimiento trae progreso, pero también trae problemas sobre crecimiento o el daño que le estamos haciendo, al medio ambiente, sería también, que es el resultado de demasiado éxito, ¿no, ¿no es cierto? Pero tenemos que utilizar la ciencia para resolver los problemas que la ciencia creó, ¿no es cierto? Esa es mi postura en todo esto. No nos desesperemos y cambiemos nuestras formas de hacer las cosas en el sentido de parar el progreso. Simplemente
utilicemos estas técnicas para resolver los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, en el área económica, te diría que es una ciencia, los economistas te dirían ellos mismos, no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Ojalá lo fuera, sería mucho más fácil, pero no lo es. Así que en ese sentido seguiremos experimentando, ¿no es cierto? Pero en el tema de la ciencia y de la tecnología, para mí no me queda ninguna duda que tenemos que seguir el proceso, siendo curiosos. Cada vez los desafíos son más interesantes y más serios, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos, por ejemplo, la capacidad de modificar el gene, el diseño genético del ser humano, lo cual trae problemas éticos serios, ¿no es cierto? Pero y bueno, lo tendremos que tendremos como humanidad mejorar nuestros mecanismos para evitar de que este tipo de cosas se utilicen para el mal, digamos, ¿no es cierto? Pero no nos queda otra que buscar la forma de trabajar en forma internacional como una sola humanidad para resolver estos problemas, porque nos van a afectar a todos. Miguel, pasamos a las preguntas, y algunas las hemos seguro tocado un poco en la charla, pero te las voy haciendo, son de todo un poco. Primero hay una pregunta de Juan Manuel sobre cuán interdisciplinarios fueron los proyectos en los que te tocó trabajar en la NASA, que creo que la respondiste, pero cualquier otro comentario que quieras hacer es bienvenido. Él también decía cuál ha sido el rol de los ingenieros químicos en esos proyectos, que Juan es químico. Si querés hacer cualquier comentario, me decís. Luego... ¿Te respondo a esa? Sí. Mira, como decía, muy interdisciplinario, pero voy a utilizar esta oportunidad. Ya hablé de un poco de cuán interdisciplinarios son todos estos proyectos. Un tema que para mí es muy, pero muy importante, ¿no es cierto?, que es la interacción entre diferentes disciplinas, ¿no es cierto?, poder comunicarse entre un ingeniero mecánico y un ingeniero electrónico, por ejemplo, ingeniero aeroespacial. Es algo, por ejemplo, que yo creo que las universidades, al menos en Estados Unidos, no preparan bien a los estudiantes. Y yo te diría de que parte de mi carrera, de mi éxito que he tenido dentro de las cosas, fue justamente poder ser un buen comunicador entre diferentes disciplinas. Porque algunas soluciones requieran, ¿no es cierto?, de que disciplinas distintas hablen o que coordinen sus esfuerzos. Y a veces nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, las diferentes disciplinas están en diferentes edificios, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que no soy un sociólogo, pero podría decirte de que parecería que los ingenieros mecánicos y ingenieros electrónicos tienen diferentes características, ¿no es cierto? Ni mejores ni peores, pero es un poco interesante ver cómo difieren, ¿no es cierto? Entonces te encontrás con una barrera muchas veces, porque vivís en otra cultura, otra ingeniería, en otro edificio, no socializás, ¿no es cierto?, con ellos. En el caso de los aterrizajes en Marte, ¿no es cierto?, nosotros determinamos de que el aterrizaje era un problema técnico tan difícil y con tanto riesgo que teníamos que crear una especie de un equipo súper integrado de diferentes disciplinas bajo, lo que llamamos Entry, Descent and Landing, ¿no es cierto? Era como si fuera una organización dentro de la organización del proyecto dedicada a eso, ¿no es cierto? Con un líder, ¿no es cierto? Que le llamamos The Ideal Phase Lead, ¿no es cierto? El jefe de la fase de aterrizaje. Y como resultado de eso, ¿no es cierto?, de reunirnos a menudo y después de socializar y aprender el lenguaje, ¿no es cierto?, de ambos mundos, pudimos lograr soluciones que no hubiéramos podido lograr en forma separada. Incluso el ingeniero mecánico le va a encontrar soluciones a los problemas que son soluciones mecánicas, y lo mismo con un ingeniero de guiado de control, por ejemplo. Y a veces necesitas que ambos
conversen, digamos, y busquen una solución que sea integral a las dos ingenierías, lo cual lo lográs cuando el ingeniero guiado de navegación y control aprende un poco a ser ingeniero mecánico y viceversa. ¿Me entendés? Tenés que aprender el lenguaje de ellos y ellos tienen que aprender tu lenguaje. Y es, para mí es frustrante ver que muchas veces hay soluciones que no salen a la luz porque no se produce esa comunicación. Bueno, y atrás de tu comentario, que no nos va a dar el tiempo, tengo varias preguntas más, pero todo un cambio también en la educación, ¿no? O sea, un cambio de paradigma total respecto de qué hace falta para innovar. Para innovar, entre otras cosas, hace falta poder interactuar mucho con diferentes. Bueno, interactuar con diferentes, y eso se aprende también, y se puede estudiar o se puede practicar. Así que, pero bueno, avanzamos con otras preguntas, Miguel, que hay varias. Una pregunta que nos hace y que te hace a vos en realidad, Daniel, es ¿cómo es el manejo de información, el resguardo de información y la privacidad de información de resultados de investigaciones? ¿Cómo lo manejan en la NASA? Bueno, los resultados científicos, por ejemplo, las fotos que vienen de Marte, a la larga es todo público, ¿no es cierto? Porque es ciencia, se lo considera ciencia básica, ¿no es cierto? Así que eso está bien clara la cuestión. Hay un tema, digamos, que los que es diferente de misión en misión, pues se negocia en forma distinta, que es los científicos, ¿no es cierto?, que han estado trabajando en una misión por algunos casos por décadas, toda una vida, ¿no es cierto? Cuando ellos ganan una licitación para poner un instrumento científico, ellos a veces exigen de que los resultados, las mediciones que se toman en Marte, por ejemplo, ellos tengan acceso primero antes que el resto de la comunidad científica, para que ellos puedan escribir hagan sus descubrimientos y después escriben sus papers, porque de eso viven, ¿no es cierto?, los científicos, publish or perish, ¿no?, como dicen. Así que se negocia, digamos, pero a la larga, digamos, después se liberan estas mediciones para que cualquier persona del mundo tenga acceso, ¿no es cierto?, porque se considera ciencia básica. En el tema de la ingeniería es más compleja la cuestión, porque algunas de estas cosas que hacemos nosotros, el país, a veces no estoy de acuerdo, cree, digamos, que tiene uso bélico, ¿no es cierto? Entonces no quiere que llegue a manos de un enemigo de la nación. Por lo cual, nosotros, cuando escribimos un paper, por ejemplo, sobre una nueva tecnología, un nuevo algoritmo, tiene que pasar por un proceso de revisión para que no dar demasiado conocimiento que pueda ser utilizado por el enemigo. Así que tenemos ese problema que es bastante serio, lamentablemente, pero de todas formas siempre hemos podido, yo nunca he tenido un problema de poder explicar cómo funcionan, cómo fue un algoritmo, cómo fue un diseño, por ejemplo, utilizamos en Curiosity. Tenemos patentes que podemos proteger, ¿no es cierto?, nuestras invenciones. El caso nuestro de JPL es un poco distinto al resto de la NASA, porque trabajamos a través de la Universidad de Caltech, que es una universidad privada, así que nosotros podemos patentar nuestros descubrimientos si Caltech tiene interesado de seguir la patente. Por ejemplo, el Skycrane, que es el sistema de aterrizaje, eso fue una patente. Nunca, creo que no recibimos dinero por ellos, nunca de mis patentes acá en el JPL fueron así. Pero digamos, la barrera más grande simplemente es el tema ese del uso dual que pueda hacer. Y como le decía, si se hizo una invención en base con dinero del taxpayer, una compañía privada puede venir y decir, yo quiero utilizar esa innovación que ustedes tienen para un producto y nosotros se lo tenemos que dar. Punto. Una pregunta más que le hace Fabián, Miguel. ¿Lo conociste a Carl Sagan? Y además, ¿él, Sagan, tuvo impacto sobre JPL y además en tu vida profesional? Sí, bueno, buena pregunta. Yo conocí, la primera vez que conocí
el nombre Carl Sagan fue a través de Viking, del proyecto Viking, porque era uno de los científicos de Viking y era una de las personas más visibles, obviamente, porque esto era antes de Cosmos, entre paréntesis, mucho antes, porque, digamos, tenía una habilidad, digamos, como ustedes saben muy bien, de hablar de temas científicos a un nivel que todos lo podamos entender y sentirnos también, digamos, atraídos, ¿no es cierto?, al tema. Así que yo ya lo conocía a él por Viking. Resultó ser por una de las vueltas de la vida cuando vine a Estados Unidos a estudiar, primero a estudiar inglés para poder entrar a la universidad. Terminé en la Universidad de Cornell, simplemente porque mi padre conocía un compañero de él de trabajo, una persona que trabajaba con él, había estado en Cornell, así que fui para Cornell. Ese fue todo la investigación que hice, a qué universidad tengo que ir, era porque un conocido de mi padre. Resultó ser de que Carl Sagan era profesor de Cornell, así que yo iba a las, me colaba a las cátedras de él, eran en un auditorio enorme, ¿no es cierto? Así que yo me sentaba en la última fila, entendía muy poco lo que decía porque mi inglés era terrible, pero igual yo iba a las clases de Carl Sagan, era astronomía 101, no era uno de los cursos más avanzados, y un día junté el coraje para preguntarle qué tenía que hacer para trabajar en la NASA, y me dijo, estudiar matemática y física, que fue un poco lo que hice. Así que lo conocía bien, tengo un libro autografiado por él. En el mundo de la ciencia, te voy a decir, conozco gente que eran amigos de él, incluso tengo un amigo del laboratorio que participó en una persona mayor, obviamente, en el proyecto Viking, que no solamente era compinche, muy amigo de Carl Sagan, pero también fue el productor de Cosmos, así que él y Carl Sagan inventaron a Cosmos como la serie. Y bueno, fue uno de los productores. Y bueno, Carl Sagan, digamos, dentro del mundo de la ciencia, están quienes tienen una cierta envidia, digamos, porque, digamos, era la cara más visible de todos y se llevaba todos los créditos, digamos. Pero, por otro lado, hizo un servicio a la ciencia enorme popularizándolo, porque a veces los científicos tienen una, digamos, algunos piensan que no es tan importante contar lo que están haciendo y bueno, en el caso nuevamente donde todo esto se hace con el... Y global también. A nivel global, ¿no es cierto? Así que para mí es un servicio muy bueno Carl Sagan a la ciencia, a pesar de que tal vez, digamos, enojó a muchos otros científicos que pensaban de que no habían tenido tanta... Alguien siempre se enoja, Miguel. Alguien siempre se enoja. Miguel, mirá, yo creo que estamos ya para un cierre y entonces te quería pedir lo siguiente. Una, si querés compartirnos ese video extraordinario que hay del Curiosity, que algunos seguro no lo conocen y me parece que es el resultado también muy gráfico, muy explícito de lo que se puede lograr, de lo increíble que se puede lograr. Y además donde yo quiero resaltar, digamos, tu rol y también por ahí nos querés compartir algo como líder de esa iniciativa con todo lo que tendrá de especial y también todo lo que tendrá detrás en términos de desafíos, de errores, de aprendizajes. Así que si querés compartir eso y hacernos algún comentario, me parece que sería buenísimo. Y lo otro, y para cerrar, una vez que veamos el video y nos cuentes algo de él, te dejo la pregunta respecto de la Argentina. Quisiera ver si podemos cerrar con una reflexión tuya. La Argentina, vos la conocés, ya lo dijimos antes, tu familia es argentina, naciste en Argentina, es un país extraordinario, incluso este año de pandemia volvió a tener logros extraordinarios como el SAOCOM, donde se manifiesta una y otra vez el enorme potencial que hay en la Argentina para creatividad, para el desarrollo de proyectos innovadores, y al mismo tiempo, como sabemos, es un país que no ha logrado transformar, digamos, su economía, adaptar sus instituciones para que esas actividades sean más centrales y sean parte real, digamos, de lo que el país produce, de lo que el país vende al mundo. Hay ejemplos muy buenos, pero de vuelta lejos todavía de un impacto como el que muchos aspiramos a que suceda. Entonces, son las dos cosas, el video y alguna, algún
alguna reflexión tuya sobre el video y esa extraordinarísima experiencia, y luego para cerrar, alguna reflexión tuya sobre la Argentina. Bueno, sobre el video, el video que van a ver es cómo se celebró, digamos, el aterrizaje, o se presenció y después se celebró el aterrizaje del Curiosity en diferentes lugares públicos de los Estados Unidos. Algunos eran lugares públicos, por ejemplo, museos, otros eran Times Square en New York Times, en New York City, otros centros de la NASA. Van a haber mucha juventud. Van a ver un centro de control, van a ver una mezcla bastante interesante de personas en el centro de control, y van a sentir el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, que es tan importante. La individualidad y el trabajo en equipo, ambos son importantes en estos proyectos. Cuando se hace en el momento correcto, uno tiene que ser un individuo en el momento correcto y tiene que ser un equipo en el momento correcto. Yo creo que sabemos hacer eso bastante bien, creo yo, en nuestras misiones, y por eso nos da bastante éxito. ¿Qué más podría decir? Yo creo que la película en sí mismo, aquellos que se preguntan ¿para qué hacemos estas cosas?, yo creo que el video responde, ¿no es cierto?, a un nivel tal vez, en el subconsciente, ¿por qué son buenas cosas para hacer esto en la humanidad? Y por qué la deberíamos seguir haciendo. Así que para mí fue el punto más alto de mi carrera por el Curiosity y ese momento del aterrizaje, pues pienso que me preparé toda mi vida para eso, desde el colegio primario hasta ese momento. Para mí fue lo que me llevó, ¿no es cierto? Así que, y yo creo que fue el caso para cada persona que estaba ahí, era el mismo caso. Todos llegamos de una forma distinta a ese lugar, pero todos, digamos, bajo la misma objetivo, muchos inspirados por ese discurso de Kennedy que todavía sigue resonando para muchos de nosotros. Así que, si quieres pasar. No tenemos sonido, ¿no? Creo que no está el sonido. Fíjense. Quieren volver a ponerlo, ¿no? Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. We'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start, the start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. That is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing Gs on the order of 11 to 12 Earth Gs. Bank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. Parachute is deployed. We are decelerating. The chill step has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. Standing by for batch shell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Skycrane. Skycrane has started.
single to us. He remains strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Impresionante, Miguel, impresionante. Bueno, creo que eso ilustra un poco, ¿no? Cuando me preguntan por qué hacemos estas cosas, bueno, no sé, pero si ves ese video me parece que te responde un poco la pregunta. En cuanto a me hacías la pregunta sobre la Argentina, bueno, la Argentina hoy en día para mí, si yo tuviera nuevamente 18 años, me sería mucho más difícil hacer la decisión de venir a Estados Unidos, porque la Argentina ahora tiene un programa espacial, ¿no es cierto?, en la CONAE, tiene un JPL en el IMPAP, que es el JPL de la Argentina, que los conozco muy bien. Incluso la NASA ha hecho trabajos conjuntos, proyectos con la CONAE y IMPAP. De gran valor científico, y tengo muchos amigos míos que han trabajado con la Argentina en esos proyectos, incluso han vivido en Bariloche por unos años, y siempre me cuentan de cuán impresionados están con la capacidad argentina para hacer las cosas. Así que siempre me llamaban para comentarme eso, qué impresión buena le había hecho la Argentina y la capacidad. Así que eso está bien claro para mí. Cuando muchos argentinos me preguntan cómo hago para ir a la NASA, lo primero que le digo, bueno, ¿por qué no le das una oportunidad a la CONAE y al IMBAP? Lo cual suena medio, viniendo de mí, que yo me fui del país, pero eran otras épocas. Hoy en día tenés muchas más oportunidades. También tenés oportunidades en el sector privado, en el caso de Satellogic, ¿no es cierto? Es increíble lo que están haciendo, también los conozco, y también presenta oportunidades para la juventud. Y también está en el tema de la computación, de servicios como Globant también. Así que hoy en día tenés muchísimo más campo para estar en la frontera de la ciencia y de la tecnología, ¿no es cierto? Se ha progresado mucho en ese sentido. Yo creo que tal vez el argentino no está tan al tanto de eso y debería conocer un poco más lo que se hace en el país. Digamos que haya más, si se puede aumentar aún más los recursos que se dedican a esas cosas, estaría buenísimo, pero uno tiene que entender que hay otras necesidades. Pero bueno, el sistema político tiene que determinar. Y el pueblo mismo argentino debería, acá mucho se hace mucho en Estados Unidos, escribir cartas al Congreso, decir queremos que haga más, que haya más de esto o de aquello, ¿no es cierto? Así que de alguna forma el pueblo tiene que pedir más de este tipo de cosas, y es un poco que vino el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Porque también la CONAE, digamos, yo sé que ellos tienen actividades para digamos,
comunicar lo que se está haciendo, y yo diría que, digamos, que sigan con eso, ¿no es cierto? Pero que vayan a las escuelas. Las escuelas deberían, acá permanentemente las escuelas están contactando a la NASA para que nosotros le demos charlas o visitas, ¿no es cierto? Y que se haga más de eso. No sé los detalles, no sé cuánto de eso ya se hace en Argentina, pero eso es lo que se hace acá y nos da mucho éxito. Bárbaro, Miguel, muchas gracias. Y cerramos con una pregunta de alguien que seguro conoces, que es Mario Mariscotti. Sí. Nos está, está participando de la reunión y te pregunta si lo que veían las personas en la película de recién era una simulación. Sí, obviamente el video es una... durante el aterrizaje no veíamos prácticamente nada, veíamos numeritos, ¿no es cierto?, la telemetría del vehículo, ¿no es cierto?, y teníamos una animación del aterrizaje, ¿no es cierto?, pero que en realidad nosotros... Había una animación de que sí que estaba y se veía en algunas partes que estaba conectada a la telemetría, ¿no es cierto? Entonces era un poco animaba lo que estaba pasando, pero teníamos visualmente no teníamos nada, digamos, durante el aterrizaje. Animaba los datos reales que llegaban de lo que estaba sucediendo. Teníamos datos reales, no sé, la velocidad, la altura, en qué parte del software estaba la nave, ¿no es cierto? Y también teníamos un sistema de tonos, ¿no es cierto? De que teníamos dos enlaces radiales, uno a través de una nave que está en órbita, Marte, que nos hacía un relay, y de ahí teníamos la telemetría, pero también por las dudas de que ello fallara, teníamos una señal directa a la Tierra, pero como no podés apuntar una antena durante el aterrizaje, es de muy poca potencia, low power, así que es una serie de le llamamos semáforos, así que cambiamos la frecuencia de la transmisión para indicarnos qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Cosa de que si perdemos la misión, saber hasta qué punto sobrevivió, incluso nos puede decir, ¿no es cierto?, que el paracaídas no se abrió, por ejemplo, hay una señal especial que recibiríamos. Así que tenemos bastante poca información, pero teníamos lo suficiente como para poder determinar cómo estaban ocurriendo las cosas. En este video, obviamente, el artista que lo hizo tomó y hizo una combinación de cosas que habían ocurrido y cosas que, digamos, que ocurrieron después. Bueno, Miguel, con esto y diciendo que esta conversación va a estar en YouTube disponible y a través de la página del CAI, te quiero agradecer especialmente, creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has compartido. Me parece que es muy bueno tener la oportunidad de hablar con alguien desde adentro de una experiencia tan particular y yo creo tan valiosa como la que vos tenés, y también aprender de eso y tu digamos generosidad y también honestidad en muchas de las opiniones creo que son un factor muy muy valioso para todos los que quieran aprender cuál es esa experiencia y cómo se logran esos proyectos tan tan desafiantes y tan increíbles y que al mismo tiempo provocan, creo yo, tantas posibilidades a las sociedades y para generaciones futuras. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas y por tu generosidad. Gracias a vos, Pablo, por esta oportunidad. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you.